Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a mi canal, bien hallados, seáis todos a mi casa, una casa que se traslada. El menú del día es Primera Guerra Mundial, ases del aire de la Primera Guerra Mundial, los caballeros de la muerte. Y es que la verdad es que hoy me gustaría que al terminar el vídeo pues pensarais, hostia, qué guapo, ¿no? Cómo mola esto, ¿eh? Esto, me voy a poner a jugar a un simulador que tenga de la Primera Guerra Mundial para ametrallar unos cuantos, yo qué sé, ingleses, alemanes, lo que prefiráis, ¿no? En mi caso, me puse a dibujar un ratito, me puse a leer, estuve buscando más cosas y la verdad es que acabé haciéndolo todo lo que pienso que alguno de vosotros va a hacer. Hoy podremos empezar contando por qué esto de ases, por qué le llamaban ases, qué quería decir y por qué se decidió pues, que fueran 5 los aviones que tenías que derribar, o globos, para ser un as y no 7, por ejemplo. Si querías derribar 5, allí sí que te hacías famoso. En ese momento salías de los periódicos, salías en todos los sitios. Te hacían archi famoso. Bueno, aquel entonces el volar era una cosa de caballeros. Unos caballeros con una esperanza de vida bastante baja. Y que a la postre, pues, no era una cosa que se dijera porque sí, sino porque era cierto. Fijaros, el criterio de as y 5 derribos, ¿dónde se originó? Y es que se originó en Francia. Sí, es cierto. Francia fue un gran hacedor de pilotos y de ases, y de hecho el número 2 de la guerra, en cuanto a derribos, era francés. Ojo, hagamos un paréntesis porque si miráis Wikipedia o miráis algunos de estos nuevos revisionistas que me tienen hasta las narices, pues veréis que el primero no es Manfred Ferrer von Richthofen, es Eduard Manock. Yo no he dicho nada más, pero lo que hoy os voy a presentar no es revisionista, es continuista. A partir de aquí, si alguien quiere hacer comentarios o quiere aportar de lo suyo, pues a mí me parece perfecto, me parece fantástico. Pero es que a mí el revisionismo es una cosa que me pone bastante de mala leche. Pero es que además es curioso, porque a la Primera Guerra Mundial los ases, ¿verdad que todo el mundo conoce a Manfred Ferrier von Richthofen, el Barón Rojo, y se ha hecho películas y toda la historia? ¿Y por qué nadie, o por qué demonios nadie conoce al capitán René Paul Funk? Fue el número 2 de la guerra, con más derribos. Y seguramente, según los revisionistas, los mismos que el Barón Rojo. Aunque en sus papeles personales hablaba de 102 derribos que había hecho él. Pero bueno, como ya sabéis cómo iba todo esto. Bueno, os lo voy a contar, cómo iba todo el tema de apuntarse una baja o no, o qué tenía que pasar, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial. ¡Venga, nenes, que empezamos! Y obviamente fue la Primera Guerra Mundial, pues en el primer momento en que se utilizó el término as de aviación para hablar de alguien excepcional en el aire. Y el primero sería el francés Adolphe Peugeot, tras alcanzar la cifra mágica de 5 aviones alemanes abatidos. Pero los franceses fueron durante los primeros años de guerra muy poco precisos, hay que decir, a la hora de evaluar los derribos de los enemigos. Así que a partir de 1916 empezaron a seguir las mismas reglas que tenían los alemanes, que eran mucho más estrictas. Los alemanes, por ejemplo, no llamaban ases a sus pilotos, pues los usaban, o se usaba el término Überkanone o gran pistola, y solo los merecedores de este apodo, o este premio, son los que habían llegado a la cifra de 10 aviones o algún que otro, o 10 globos de observación enemigos derribados. Porque una cosa que me dejé el otro día con el vídeo de los globos es que si se derribaban uno de estos, contaba como si fuera un avión o un bombardero, lo que fuera. Contaba igual. Cada victoria tenía que reclamarse con un informe que era remitido al comandante que correspondiera a dicho piloto. El informe se pasaba a la cadena de mando, se evaluaba y se decía, pues sí, si contaba como victoria o no contaba como victoria. Los aparatos enemigos abatidos en territorio alemán
eran obviamente más fáciles de confirmar. ¿Recordáis la película del Barón Rojo, la famosa, la de siempre? La que, bueno, pues igual que Flyboys, que es alguna de las últimas que he visto yo de aviación de la Primera Guerra Mundial, que bajan a tierra pues los pilotos para conseguir pues el trofeo de la tela de, pues, del enemigo pues que han derribado. Así se confirmaba, pues eso, un derribo al 100%. El problema venía cuando los aparatos, fuera quien fuera el bando, pues había sido abatido más allá de las líneas enemigas, que entonces es cuando obligatoriamente tenía que ser verificado el derribo por un observador alemán, o del país que fuera, pero en este caso, si hablamos de los alemanes, de un observador alemán. Y bueno, cada victoria se acreditaba únicamente por un solo piloto. En caso de duda o disputa entre que yo le he dado primero, pues yo le he dado al tío y ha caído en barrena, pues nada. No se daba a ninguno de los dos y se acreditaba en su lugar al escuadrón, no a un piloto particular o un piloto individual, al más puro estilo Hans Ulrich Rudel. La única excepción a este supuesto era acreditar la victoria tanto al piloto como al observador ametrallador en el caso de los aparatos biplanos o, por ejemplo, bombarderos. Y el caso es que, si pasamos a Gran Bretaña, pues en una primera instancia, estos se opusieron frontalmente al sistema de métrica francés, o la medida de as francés, y no se reconoció los recuentos de esta forma para llevar condecoraciones ni nada por el estilo. ¡Nada! Vosotros sois siempre los que vais dando por saco, en contra de todos los demás, la carretera pues al lado. Nosotros circulamos por la izquierda, no como la derecha como todo el mundo, no, por la izquierda, pues igual. Lo que hacía eran esta gente pues contar tanto derribados como aviones mandados al suelo o que habían sido expulsados del combate o forzados a regresar a su base. Y este estándar se le empezó a llamarle out of control, o fuera de control. Una cosa realmente absurda, la verdad. También se daban medallas como la Cruz Militar y los métodos de acreditación de una baja no eran ni muchísimo menos tan estrictos como los alemanes. Y aquí viene cuando, tras las risas, pasamos a ponernos un poco serios porque os aporto un dato muy interesante y poco conocido y que, bueno, siempre hay el margen de error, ¿no? Pero digamos que históricamente este es el real. Si contamos los ases y el total de ases hubiera sido el país que hubiera ganado la guerra, pues lo hubiera ganado Gran Bretaña. Es que es pa flipar. Gran Bretaña tuvo nada más y nada menos que 532 ases. Quiere decir que 532 pilotos pasaron de los 5 derribos. Alemania con 364, Francia con 158, los Estados Unidos con 43, Austria-Hungría o el Imperio Austrohúngaro con 25, la madre patria Rusia con 19 y finalmente la gran Bélgica con 5. También es necesario aclarar que, tal como ocurriría en la siguiente contienda, muchos de los números presentados por los países están aún a día de hoy, es increíble, ¿eh? A día de hoy aún se encuentran bajo investigación, pues en el fragor de la batalla era difícil discernir si un avión había sido realmente derribado por el único hecho de que caer en barrena o en picado en dirección al suelo pues no era un motivo de decir que la había derribado. Pues en muchas situaciones, o muchos pilotos, o que habían sido heridos, o que se encontraron en una inferioridad numérica, simplemente pues era una maniobra para salir de ahí. Bueno, también los hubo que eran cobardes, eso también hay que decirlo. Y bueno, los grandes cazas del aire de la Primera Guerra Mundial, los grandes, o grandes cazadores, se asemejan mucho más de lo que podáis pensar a las tácticas que después se usarían en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente la velocidad no era la misma, obviamente el armamento no era el mismo, pero las tácticas, ojo, porque eso sí que también daría para un solo vídeo hablar de la Zimmermann, de todas las maniobras estas de para cazar unos a otros. Bueno, además, los de la Primera Guerra Mundial, ya sabéis que fueron los pioneros, y nunca habrá pilotos igual. El caso es que en el primer recuento que os voy a nombrar, y os voy a poner las fotos si las he encontrado, de los máximos exponentes del mundo de la aviación de caza de la Primera Guerra Mundial por países, os pongo, pues bueno, un resumen de 3 pilotos por país. Y bueno, solo pongo los más destacados. Y al final una sorpresita. ¡Venga que empezamos! Alemania. Rittmeister.
Manfred Ferrier von Richthofen. 80 derribos. Oberleutnant Ernst Udet. 62 derribos. Oberleutnant Erich Lowenhardt. 53 derribos. Francia. Capitán René Paul Fonck. 75 derribos. Capitán Georges Marie Ludovic Jules Guinemer. 54 derribos. Lieutenant Charles Eugene Jules Marie Nungeser. 45 derribos. Gran Bretaña e Imperio Británico. Major Edward Manock. 73 derribos. Lieutenant Colonel William Avery Bishop, Canadá. 73 derribos. Lieutenant Colonel Raymond Collishaw, Canadá. 60 derribos. Estados Unidos de Norteamérica. Capitán Edward Vernon Rickenbacker. 26 derribos. Segundo Teniente Frank Luke Jr. 21 derribos. Mayor Gervais Raoul Louvery. 17 derribos. Italia. Maggiore Francesco Baracca. 34 derribos. Tenente Silvio Scaroni. 26 derribos. Teniente Coronelo Pier Ruggiero Pico. 24 derribos. Imperio Austrohúngaro. Hauptmann Godwin Brumowski. 40 derribos. Officer Strandbrenner Julius Airgi. 32 derribos. Oberleutnant Frank Lynn Crawford. 30 derribos. Imperio Ruso. Capitán de Estado Mayor Alexander Alexandrovich Kazarov. 17 derribos. Capitán Dargev. 15 derribos. Teniente A. P. Seversky. 13 derribos. Bélgica. Segundo Teniente Willy Coppens. 37 derribos. Ayudante André de Mulesmeter. 11 derribos. Segundo Teniente Edmond Tifri. 10 derribos. Y para terminar este vídeo, pues una cosa que me emocionó muchísimo. Un dato que no sabía, me imaginaos, mira que llevo años yo con este... Bueno, pues bueno. Para terminar, comentar que un tal Theodor Ostercam fue considerado as en las dos guerras mundiales. Y no es broma, fue as en las dos guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial con 32 derribos y en la Segunda con 6. 4 conseguidos en la batalla de Francia y 2 conseguidos en la batalla de Inglaterra. Y a partir de ahí se le asignó un despacho, llegando a ser teniente general de la Luftwaffe, aunque fue despedido de sus funciones a finales del 44 por criticar abiertamente al alto mando. En el 60 fue nombrado presidente del Gernschaft der Gerstenflagge, la asociación de pilotos de combate, y muy pocos tienen la condecoración Pour le Mérite y la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro de ambas contiendas. Yo, por ejemplo, la Pour le Mérite también la tengo. Esta de aquí, ¿ves? ¿La veis aquí? La Pour le Mérite. Pues yo también la tengo. Y como me ha salido un vídeo muy chulo, muy entretenido y... la verdad es que estoy contento con todos vosotros, con el canal y todo en general. Pues nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os apetece, en el próximo os cuento algo más de estos extraordinarios pilotos, pues ya centrándome en
los grandes ases de cada país, porque, bueno, pues creo que se lo merecen, sobre todo los que fallecieron en la contienda. Venga, nene, gracias por estar aquí, nos vemos muy prontito, séme fieles y hasta luego. ¡Chao, chao!